Luis Donaldo Colosio y Fernando Villavicencio tienen algo en común. Ambos políticos, candidatos presidenciales y asesinados en un evento público. Esto es lo que le ocurrió a Luis Donaldo Colosio un 23 de marzo de 1994 por oponerse al gobierno salinista. Y en el caso de Fernando Villavicencio, un político ecuatoriano, activista, comunicólogo y que ha luchado en contra del régimen e incluso acusado a Rafael Correa de corrupción, es asesinado por convertirse en una amenaza para los intereses políticos de la mafia en Ecuador.